noches y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos aquí en un sitio que no he venido muchas veces a grabar aquí. Creo que la última vez vine con el Astra en el vídeo de las pegatinas, que os enseñé qué pegatinas llevaba, y justamente era este mismo sitio. Y volvemos a recordar este sitio, pero con otro coche diferente. ¿Por qué? Bueno, este vídeo no le iba a subir, ¿vale? No iba a subir este vídeo porque tenía pensado subir otro, el de la repro. Bueno, para la gente que no lo sepa, el otro día fui a hacer la repro, a TLR, todo perfecto, vais a tener el vídeo, pero hay un problema, ¿vale? Y es que cuando vas a hacer una repro, es recomendable que revises tu coche, que veas que todos los componentes están bien, que todo el coche está bien, porque cuando vas a hacer la repro se supone que vas a mejorar las prestaciones. Entonces, si algo está mal o está un poco mal, cuando hagas la repro se va a multiplicar, porque va a tener mayor desgaste, o va a tener mayor potencia, o va a sufrir un poco más de desgaste, y si ya estaba medio jodido, pues se va a joder más. ¿Qué pasa? Que Marcos es muy listo y no hace estas cosas porque es un poco subnormal. Entonces, bueno, pues fui a hacer la repro y yo ya sabía que las bobinas, ahora os explicaré por si alguien no tiene ni idea de qué son las bobinas, son como una especie de transformador, lo que da corriente a las bujías, ¿vale? En los coches de gasolina, pues la bujía va arriba, que es lo que hace que prenda el coche la combustión, ¿no? El cilindro sube y cuando está todo mezclado, la chispa de la bujía hace que explote todo, y eso se llama combustión, y así funcionan los coches. ¿Qué pasa? Que mis bobinas estaban muy mal, y cuando digo muy mal es que no las habían cambiado nunca. Estaban de serie las bobinas, y ¿qué pasa? Tenían un montón de retraso encendido, que hasta que no cambiara las bobinas no podían hacer nada. Ya subiré el vídeo, ¿vale? Os enseño por aquí algunos fragmentos. ¿Y por qué subes esto, Marcos? Porque yo ya me conozco a la gente y sé que si no informo esto vais a decir: madre mía, el coche no ha dado nada, no sé qué, no sé cuántos, no sé cuántos, no sé cuántos. Así que prefiero subir este vídeo antes de que veáis el vídeo de la repro, para que, bueno, pues veáis. Tengo que aclarar una cosa: las bobinas ya las he cambiado, o sea, he puesto las del R8, que si queréis y si petáis este vídeo a likes, subo un vídeo de lo que... un vídeo explicando cómo se ponen las bobinas del R8, que son estas rojas famosas, en qué coche se pueden poner, los adaptadores que necesitáis, así que petar el vídeo a likes. Y la verdad es que el coche ahora va como un tiro, ahora sí que se nota, o sea, va perfecto. He cambiado las bobinas. Otra cosa de las que tenía jodidas, y ya diré en el vídeo de la repro, es el caudalímetro. Es de estos coches el caudalímetro, que es lo que mide la masa de aire que entra para que se pueda hacer la mezcla. No es que esté jodido, es que no funciona directamente, no marca nada, entonces tiene los valores de seguridad. Y entonces, ahora va perfecto, pero con el caudalímetro jodido, pues imaginar que cuando le ponga nuevo irá, yo creo que el doble de mejor. Más cosas que tenía jodida: las bujías estaban reventadas. Es que, como os digo, antes de hacer la repro tenía que haber cambiado todo esto y haber ido ya pues con todo hecho, y seguramente me hubiera dado más potencia, porque me dijeron que con los retrasos de encendido que tenía con las bobinas estaba perdiendo unos 20 caballos aproximadamente, o 30, o sea, un montón de caballos por las bobinas, porque por eso a veces me petardeaba el coche y que sonaba pa pa pa, por eso, porque tenía retrasos, no hacía combustión, las bobinas no encendían la chispa, la gasolina se metía en el escape sin quemar y explotaba. Ahí está el motivo por el cual a veces petardeaba el coche. Cosas así que tenía jodida, bueno, no jodidas, pero es el intercooler. Me comentaron que en estos coches o pones un intercooler frontal o pierdes un montón de potencia, porque lo llevan en un lateral, y es mejor y más recomendable poner uno que sea frontal, que le voy a poner. Las bobinas reventaron ya de por sí. Si fui con las bobinas que estaban medio rotas, porque yo a veces le costaba el coche arrancar, se paraba por eso, por las bobinas, pues con la repro petaron definitivamente, pero no por la repro, sino en sí, porque estaban ya mal, y entonces al poner la repro petaron, no podían soportar más. Ahora he puesto las del R8 y van fenomenal, el coche va como un avión. O sea, antes me soplaba a unos 7 PSI, ahora sopla a unos 16 o 17 de pico, la verdad se nota un montón, es el doble. Tengo que cambiar las bujías porque he puesto otras, pero no son las que quiero poner yo. Yo quiero poner las de platino, estas de las del RS4. Ya subiré un vídeo explicando un poco todo. Y el intercooler y el caudalímetro es lo que me falta por poner para que vaya como un tiro. Por eso en el banco, cuando veáis el vídeo, pues la Stage 1 es como...
como que subió muy poco, pero por eso, porque se jodieron las bobinas y a 3000, o sea, cuando salí de hacer la repro, a 3000 el coche cortaba y empezaba a hacer pa, 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 pa y no iba. Llegué a casa, un amigo me dio sus bobinas, las del R8, que estaban nuevas porque él no las iba a usar, ni las llegó a montar, y bueno, pues ahora va perfecto. Y es eso, quería subir este vídeo porque ya me conozco yo a la gente de YouTube y digo, si subo el vídeo de la repro sin explicar nada, vais a decir, madre mía, si no ha subido nada, si no se ha reprogramado, si no sé qué. Pero bueno, voy a abrir el capó, os voy a enseñar lo que serían las bobinas del R8 para que las veáis. Y quería explicar en este vídeo qué es lo que pasó. Fui con cosas que estaban jodidas, se terminaron de joder allí en el banco y no me dio lo que tenía que dar. Seguramente que si ahora le meto en banco, pues yo creo que rondará los 210 o por ahí más o menos. Yo creo, o incluso algo más. La verdad es que se nota un montón cómo tira. O sea, antes tiraba ya de serie, tiraba bastante bien, incluso con las bobinas medio jodidas. Ahora va como un puto avión, o sea, de verdad. O sea, para la gente que tenga este coche, pues lo entenderá. Pero la verdad es que va... Aquí están las bobinas del R8, como veis. Me faltan poner los adaptadores. Ya explicaré esto en un vídeo, porque ahora no es que vayan agarradas muy bien. Si lo metéis en circuito así, pues posiblemente se os quede a 3 cilindros. Pero bueno, yo como de momento no le voy a meter a circuito, pues las bobinas están ancladas. O sea, no se mueve ni un pelo esto. Fijaros, está súper... súper duro, pero me faltan los adaptadores, que como digo, ya subiré un vídeo explicándolo si lo queréis más detalladamente. El caudalímetro le llevo hasta desconectado porque me comentaron que lo quitara. Os voy a enseñar por aquí fragmentos de lo que he grabado antes para comprobar que el caudalímetro iba mal. Efectivamente, me probaron hacer la lanzada con un... pusieron ellos un caudalímetro que tenían de otro a 1008 turbo y efectivamente se marcaba. Con el Vascom podías ver los valores, pero este nada. He probado antes hacer unos LOS con el OBD11, también con el Torque. Y bueno, otra de las cosas que me ha hecho gracia, que esto no tiene nada que ver con la repro, pero si alguien sabe qué es lo que pasa, el coche, la temperatura me la marca en la pantallita, en plan con el Torque, con el OBD, pero el cuadro no la marca desde ayer. O sea, no tiene nada que ver con la repro esto, pero no sé si alguien sabe por qué el cuadro no me la marca y el coche sí. Si fuera el sensor de temperatura, imagino que se habría jodido en todos los lados y tampoco iría en la pantallita, pero en el cuadro no va, y en el Torque, o sea, con la pantalla, con la aplicación, sí. No sé qué puede ser, no sé si es que el cuadro ha muerto, en estos coches suele pasar eso, pero me ha pasado de repente, no tengo ni idea. Y como veis, pues esto es lo que ha pasado estos días. Ya veréis el vídeo de la repro, que bueno, la verdad es que estuvo muy guay, me lo pasé muy bien, me trataron fenomenal. Y entonces ahí pues comentaré un poco ya todo lo que hizo el coche, pero claro, fue eso. Fui con cosas con las bobinas jodidas. Y no solo es que fuera con las bobinas jodidas, sino ahora os comentaré lo más cojonante del tema. Vale, lo más gracioso, chicos, es que el otro día estuve rellenando el aceite, ¿no? Porque, bueno, fui a mirar el nivel y le quise echar un poquillo más. ¿Qué pasó? Se me cayó un poco de aceite en la tapa de balancines y se me metió en una puta bujía. O sea, encima de la bujía estaba todo lleno de aceite, de que se me había caído. Y claro, eso yo me di cuenta cuando ayer fui a cambiar estas bobinas, que estas son las viejas, que os acordáis, en algún vídeo las he enseñado. Estas son las amarillas de toda la vida y las que he puesto pues son las rojas. Y esto está reventado, no lo han cambiado en la vida y está quemado, quemado, quemado. Entonces se mezcló un poco todo eso, que las bobinas estaban mal. Una bobina estaba llena de aceite, que la tuve que chupar. O sea, tuve que chupar el aceite con un tubo de vacío, porque digo, si no, ¿cómo saco yo de ahí el aceite? Y la válvula de descarga me comentaron que estaba al revés puesta. Esto ya lo diré en el vídeo, pero que estaba al revés, pero ahora no sopla. Entonces no entiendo muy bien. O sea, el pitorrito este yo le tenía para afuera antes y me comentaron que no, que estaba mal puesta y que el pitorro va para adentro. O sea, mirando para allá. También cambié los tubos de vacío, he puesto ya aquí todos los transparentes de mierda. No entiendo muy bien todo esto, pero si alguien me puede echar una mano, la válvula de descarga ahora no sé por qué no suena, pero me comentaron que así estaba bien. Y como la tenía yo, estaba... Así que nada, este vídeo era para eso, para informaros de que antes de que vayáis a una repro o algo así, que vayáis a exigir al coche grandes prestaciones o un poco más de prestaciones de las que tiene de serie, comprobar los elementos que tenéis y si están gastados, cambiarlos, porque si no se acentúan los problemas. No es que sea de la repro, es que es así... ¿Vale? O sea, si lleváis un turbo que está hecho una mierda a reprogramar, pues va a explotar. Eso lo tenéis que tener en cuenta. Yo llevé unas bobinas que estaban mal, un caudalímetro que no medía bien y explotó. Entonces fue eso. Pero bueno, ya que está cambiado, la verdad es que va fenomenal. O sea, os lo digo en serio, va fenomenal. Para la gente que se pregunte, Marcos, ¿por qué no has hecho Stage 2 y demás? Bueno, no he hecho Stage 2 porque tenía que cambiarlo de un pipe, y si cambiaba lo de un pipe tenía que poner otro escape porque si no sonaría demasiado. Quería poner lo de los petardazos, el pop and bam, pero bueno, lo dejamos un poco más adelante. Seguramente que para el año que viene, enero o febrero, lo ponga y así pues da para otro vídeo y no hago ya todo de golpe. Pero bueno, la verdad es que en este coche me estoy basando un poco más en motor, quería dejarle perfecto. Tengo que pintar la junta de balancines, o sea, bueno, la junta no, la tapa de balancines, la quiero cambiar de color.
También quiero cambiar la junta de la tapa de balancines, todo eso, enseñarlo, dejarle perfecto, perfecto, para que veáis un poco cómo puede quedar este coche de interesante. Es un buen motor para invertir en prestaciones, o sea, por eso me estoy basando más en el motor en este coche. También quiero ponerle el paragolper del S3, lo que pasa es que la gente los vende carísimos y no quiero pagar 500 euros por un paragolpes. Las taloneras, el volante también quiero tapizarle, que seguramente igual lo hago hasta yo, a ver cómo me queda, el techo, bueno, un montón de cosas que tengo pendientes, de verdad, muchísimas cosas para este proyecto. Y la verdad es eso, el coche ahora no sé los caballos que estará dando porque me jodió, a ver cuando vuelva a meterle en banco, pero claro, cuando le metimos en banco la última vez, pues no dio lo que tenía que dar. Quería subir este vídeo antes para informaros de que, bueno, que arregláis las cosas antes, porque si no puede pasar lo que me pasó a mí. En el Astra me pasó algo parecido también, no tan grave porque no tenía las bobinas jodidas ni nada así que... Pero es que ya os digo, las bobinas me lo comentaron ellos, que es algo importantísimo, porque si tiene retrasos de encendido estás perdiendo un montón de potencia. Me lo enseñaron en las gráficas, que un valor que tenía que ser 5 o 4 estaba en 16 casi, o sea, estaba perdiendo muchísima potencia. Y también el intercooler estaba haciendo que el coche perdiera un montón de potencia porque no enfría nada, y en altas revoluciones, cuando el coche empieza a meter ya aire caliente del calor que está, del calor que está desprendiendo, el intercooler no enfría nada porque está en un lateral y no puede subir más de potencia, así que tengo que cambiar esas cosillas. Y yo creo, pero bueno, más o menos estará dando unos 200 y algo, yo creo. O sea, no sé si llegará a 220, pero 210 yo creo que sí queda, porque tiene un tirón ahora brutal y el reloj, o sea, el turbo se nota que ha subido, no sé, se nota muy guay. Así que nada, un saludo, seguidme en Twitter e Instagram para estar informados de todo y nos vemos en la próxima. Bye. Hablo y ahora está 74,5 el refrigerante y ahí está subiendo, o sea, ahora funciona. O sea, ¿qué clase de coche me está troleando? ¿Qué pasa, tío? Ahora funciona. Bueno, madre mía. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, el mejor símbolo. Ay, Dios. Menos mal que la pantalla está pixelada y no puedo ver el consumo. Menos mal, porque si no... Y se está manteniendo, o sea, yo creo que el cuadro este... Hay que cambiarlo por el del S3 en breves, ¿eh? Si fuera el sensor de temperatura, aquí también iría mal. Y si aquí va bien y aquí se está bajando, uf. La temperatura vuelve a funcionar, o sea, ¿qué coño le pasa a este coche? ¿Por qué ahora vuelve a funcionar? No entiendo nada, o sea, olvidar lo que he dicho antes de que no va la temperatura, ahora de repente vuelve a marcar, o sea, está volviéndose loco.